vino a mí y me consoló. Yo estaba sola y necesitaba ayuda. Y él, en su infinita bondad y misericordia, escuchó mis plegarias aun cuando yo había pecado. Aun cuando le había vuelto la espalda y renunciado a su palabra. Amigos, él vino a mí, no yo a él. Desde entonces Jesús está conmigo y yo habitaré para siempre en su morada. Jackie, ¿quieres un gato? No, ya tengo uno. ¿Quieres otro? Que no. ¿Quiere un gatito? ¿Qué si quiero qué? Un gatito, está vivo. Eres muy amable, pero no puedo aceptarlo. Es que no puedo tenerlos en mi casa. En cuanto los ve, Eddie los mata a todos. Y como la gata no para de traerlo... Vaya, pues es un problema. Mi padre tampoco los quiere y Eddie los mete en un saco y los tira al río. Pobres. Jackie dice que ya tiene uno. Así que si usted lo quiere, yo se lo doy. ¡Charlie! No te preocupes. Si tienes fe en Jesús, él cuidará de tu gatito. ¡Charlie! ¡Cerrad la puerta! Es que viene Charlie, papá. Pues cuando entre Charlie, que cierre la puerta. ¡Que cierres la puerta! ¡Ciérrala! ¡Ya la he cerrado! ¡He cerrado la puerta! ¡Sí, ya la he cerrado! ¿Qué habéis estado haciendo? Nada. ¿Quieres que te ayude? No, no necesito tu ayuda. Ven aquí. ¿Qué llevas ahí debajo? Mi jersey. ¿Qué es tu jersey? No te pases ahora de listo. ¿Qué llevas ahí? Una cosa que he encontrado. ¿De verdad no quieres que te ayude? No, anda, vete. No tardéis, que ya está el té. Sí, tía. ¿Te ha preguntado algo, Eddie? ¿Qué le has dicho? Nada. No habrás mentido, ¿verdad? No, no le he dicho nada. Deprisa. Habéis hurgado en mis trampas otra vez, ¿eh? Ni las hemos visto. No, pues... si las tocáis, se lo dirá vuestro padre y veréis lo que es bueno. Cuestan mucho para que las estropeéis. No hemos visto tus malditas trampas. Y yo sí que le voy a decir a mi padre que le robas la parafina. Cierra. Date prisa, no se nos meta aquí ese trampero. Hay que buscar un sitio donde dejarlos. En la paja. Eso es. Aquí. Aquí les hacemos una camita caliente. Ven. El tuyo está un poco triste. Eso es que quiere ir con su madre. ¿Quieres ir con tu mamá? ¿Qué va a querer irse? El tuyo sí que no quiere estar contigo. ¿Cómo les vamos a llamar, Katy?
Anda, pues es verdad. Hay que pensarlo. Yo al mío le voy a poner águila. ¿Cómo vas a poner águila a un gato? Yo le pongo como me dé la gana. Tú no debes andar muy bien de la cabeza, Rico. Cuando se haga grande, le enseñaré a pelearse con el tuyo y se lo comerá entero. No, callaros y escucharme. De esto, no le digáis nada a nadie. Ni siquiera a la tía Dolly, porque si no, ella se lo dirá a papá. Hala, vamos a ponerlos aquí. Trae el tuyo. Ya está. Y tú no empieces a entrar y a salir continuamente, porque se darán cuenta. ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Jesús? Cállate y no digas tonterías. Pues claro que los cuidará, me lo ha dicho aquella mujer. ¿Qué mujer? Aquella que estaba antes en la plaza, la de la música. Quise darle el gatito y me dijo que Jesús cuidaría de él. Bueno, ¿y ella qué sabe? Sí que lo sabe, porque vive en su casa. ¿Y en qué casa si Jesús ha muerto? No digas eso. ¿Por qué? Si es verdad lo que digo. Eso no se debe decir. Ya verás cómo ahora nos pasa algo malo. Como venga Jesús, ya verás cómo te castiga. ¿Por qué me va a castigar? Yo no he dicho nada. Bueno, vámonos. Y si he dicho algo, no es malo. Solo la verdad, que había muerto. No puedo ponerme este cuello. ¿No tengo otro? No, limpio no tienes otro. ¿Qué le pasa a ese? Yo qué sé, está roto ya. Que no me lo puedo poner. Cualquiera que te oiga dirá que no estáis bien atendidos. A ver, estate quieto. Contigo y con los niños no me extraña que la pobre Betty se fuera al otro mundo. Debió acabar harta de todos vosotros. Yo ya lo estoy. Bueno, bueno, no empieces como siempre. No es que empiece. Que voy a terminar. No, no, no. No es mi casa, ya lo sabes, y no son mis hijos. Y si no fuera por mí, no sé dónde estaríais. Soy tu hermana, claro, pero tengo mis sentimientos. Ya está. Gracias. No puedo respirar. No, pero ya verás cómo la cerveza sí te pasa. Vosotros dos, a la cama. Yo no he terminado. Sí, has terminado. Vamos. La tía dijo que tenía que comer despacio. No te hace falta. Métete eso en la boca y arriba. Buenas noches, papá. Adiós, hija. Buenas noches. Arriba enseguida. Tengo que despedirme de la tía y de Katy. Despídete desde aquí. Buenas noches, tía. Oye, no me ha oído. Voy a dárselas. Que no te lo diga otra vez, ¿eh? Buenas noches, Katy. Adiós. Voy al pueblo, cosa de media hora. No dejes a esa que lea hasta muy tarde, ¿eh? Eso díselo a ella, es tu hija. Ya me has oído. ¿Dónde vas? Voy al lavabo, tía. No dejes la puerta abierta, que luego da portazos. Tosti. 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 Dusty. Dusty. ¿Estás ahí? Anda, ven. ¿Quieres ver a tus gatitos? ¿Eh? Ven, ven conmigo y los verás.
nosotros corriendo y vemos a tus gatos. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Ya nos lo dirá él. Oye, ¿cómo habla? No ha hablado mucho. Solo me dijo quién era. Parecía muy cansado. Claro que lo estará. ¿No te ha dicho por qué ha venido? ¿Crees que puede ser por lo que tú dijiste? No lo sé. Seguro que sí.
Ya te lo dije yo. ¿Se va a quedar? No ha dicho nada. ¿Crees que querrá verme a mí? No sé. Yo creo que sí. Yo no he dicho nada malo de él. Ya sé por qué ha venido a nuestro establo. Es un milagro. Venga, date prisa. Yo no me atrevo a entrar, Katy. No seas tonta, si no te va a pasar nada. Ya lo verás. ¿Tengo que hacer una reverencia? Debe haberse ido. ¿Bien? Sí, estaba dormido, ¿verdad? Cuidado. Oye, esto es un secreto. No se lo tienes que decir a nadie. Cuando se despierte ya nos dirá él lo que tenemos que hacer. Hola, chicas. Qué madrugadoras, os habéis caído de la cama. ¿Y a ti qué te importa? ¡Déjanos en paz! Vaya, mira la niña. Palos y piedras los huesos quiebran, pero las palabras se las lleva el viento. ¿198 qué? Estaba contando los huevos que me he comido desde la Pascua pasada. Vamos, date prisa, que quiero recoger la mesa.
Oye, no querrá desayunar, ¿me entiendes, no? Dice la Biblia que lo que comía era pan. Cállate, ya cotorra. ¿De qué estáis hablando? De nada. Entonces, ya sé de quién estáis hablando. ¿De quién? No quiero decírtelo, es un secreto mío para que te enteres. Y los secretos no se dicen nunca. ¿No te he dicho que llevase la becerra al establo? Sí, pero estoy esperando a que la vea usted. Ayer te dije que la cambiaras de sitio. En ese establo hay mucha corriente y hoy está peor. Sí, señor, iba a haber cambiado, pero estaba esperando a que usted la viera. Pues ya la he visto, de modo que llévala al otro establo. Llamaremos a Weaver para que la vea. Y en adelante haz lo que yo te diga y cuando yo te lo mande. Está bien, descuide, ahora mismo la llevo. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Jugamos con Jackie Greenwood? Tú juega con quien te parezca, pero nosotras no. Sois las dos unas aburridas. ¿Qué vais a hacer? No hagas preguntas y no te dirán mentiras. Vosotras lo que sois es un par de idiotas. No te metas con tus hermanas. Siempre la paga conmigo. A cobrar yo. Bueno, yo me voy. Pero luego no me busquéis. No pensamos hacerlo. Pues me alegro mucho. Idiotas. ¿Qué más? ¿Llevamos algo de pescado? No, eso fue cuando el milagro. Yo creí que había que llevarle peces. ¿Y un poco de vinagre? Vino. Solo pan y vino. Katy, que ese es el de papá, es con el que brinda en Navidad por la reina. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ciega? ¿No lo ves? Llevando a la becerra. ¿No está mejor? No come demasiado, como otras que yo conozco. Si quieres, la llevo yo al establo. ¿Quieres quitarme el puesto? No. Pero papá está diciendo siempre que no os ayudo, que no sirvo para nada. Es que nunca me dais trabajo. Anda, déjame. Así se lo diría a papá. ¿Y tú sabes lo que hay que hacer? Sí, he visto cómo lo haces tú. Que lo haces muy bien. Mientras podías ir a dar un vistazo a tu trampa. ¿Eh? Creo que ha caído algo. Lo he visto al venir. ¿En la trampa? Sí. Me parece que era el palomo ese que tú querías coger. ¿Ah, sí? Pues toma, si es que sabes. ¿Con qué en la trampa? Bueno, voy por él. Es que no hace más que dormir. Parece como si estuviese enfermo, ¿verdad? Debe de ser muy pobre. Pero tiene cara de bueno. ¿Te lo figurabas así? Me alegro de que haya venido a nuestro establo en vez al de Jackie Greenwood.
establo es tuyo? Además, he venido a ver a mi gato. ¿Y va? ¿Quién es ese hombre? No es un hombre, es Jesús. ¿Está muerto? No, tiene sueño. Entonces no es Jesús. Sí, señor, sí que lo es, sabiondo. Jesús llevaba unas faldas. Eso era en aquellos tiempos. Pero es él de verdad. Escúchame, esto es un secreto. No hay que decírselo a nadie, porque todavía no sabemos lo que quiere que hagamos. Y tenemos que cuidarle. Y va Jesús en mi casa. ¡Ven! Cuando se persigue a un asesino, hay que actuar con más rapidez. Sobre todo habiendo niños por ahí. Hay que detenerle cuanto antes. Claro, esto es una opinión mía, pero debieron haberle cercado y no lo han hecho. No lo han hecho. Ahora nos cargan el mochuelo a nosotros. Menos mal que el superintendente vale mucho. Y el sargento Wilcox ya lleva buscándole 3 noches seguidas sin acostarse. Sí, sí, Wilcox, sí. Como lo encuentro igual que el canalón que robaron en la iglesia, estamos listos. Niño, no pises los charcos, hermoso. Ah, sí, los canalones. Pero eso no tiene tanta importancia. Ah, no tiene importancia, sí. Han robado 6 metros de canalón, 2 cubos de la basura que yo sepa, el tablón de anuncios, los alambres del cercado. Y no tiene importancia. Claro. Yo me la sé mejor que tú. Vamos a ver, cerrad los libros. Y ahora, levantad las manos. No gritéis todos a la vez. ¿El samaritano era buena o mala persona? ¡Lo digo yo! ¡Yo! ¿Qué hay, Pamela? Davy Edwards acaba de entrar ahora mismo. Hola, Davy. También tiene el aspecto de haber vagado por los caminos. Pero tú no eres un buen samaritano, ¿verdad, Davy? No, no, señora. Digo, señorita. Bueno, ve a buscar a la señora Rives y que te seque esa ropa. ¡Anda! ¡Date prisa! Bien. Prestad todos mucha atención. Jenny, Robert, atentos. Vamos a dedicar un rato a preguntas. ¿Tenéis algo que preguntar acerca de la lección de hoy? Vamos, decid. Pues... ¿Qué, Katy? ¿Qué pasaría si Jesús volviera? Mira, Katy. En realidad, Jesús nunca se ha separado de nosotros. Sigue aquí. Está en todas partes. En vuestra casa, en el colegio, en el campo. ¿No es así? Sí, señorita. Pero yo quiero decir si volviera como la otra vez. Bueno, en primer lugar, encontraría muchísimas cosas nuevas. Vaya, esto no está mal. A ver, ¿qué cosas nuevas encontraría? Tú, Jackie. El serial del oeste de la tele. ¿Y el de Perry Mason? En efecto, en aquellos tiempos no había televisión, claro. Pero yo me refiero a otros cambios. ¿Qué otra cosa se os ocurre? El fútbol. Jackie, ¿qué es lo que has dicho?
El fútbol. ¿Algo más? El fútbol, sorda. Pero bueno, ¿qué le harían si volviera otra vez? Si Jesús volviera... No sé, temo que el mundo no haya cambiado demasiado, Kate. Sigue habiendo gente mala y gente buena. ¿Pero volverían a crucificarle? Creo que algunos de esos malos lo intentarían. Pero esta vez todos los buenos procuraríamos evitarlo con todas nuestras fuerzas. Nosotros sabemos lo que haríamos. ¿Verdad que lo sabemos? ¿Qué haríamos si Jesús volviera a la tierra? ¿Qué haríamos? ¿Mm? Le alabaríamos, ¿no es cierto? ¿Vosotros qué haríais? Pues le alabaríamos. Alabarle. Alabarle. Dejado de llover. ¿Crees que lo habrá hecho él, Kathy? Claro, Jesús lo puede todo. Oye, tú, ¿podría hacerme una tarta con mucho dulce para mi cumpleaños? ¿Y a mí bollitos de chocolate? No, no le pidáis eso. Dice la señorita Loss que a Jesús se le pide amor, pero no cosas. La señorita no dice más que tonterías. La cara que va a poner cuando sepa que Jesús está en nuestro establo. ¿Pero se lo vamos a decir? No, hasta que él esté mejor y nos mande a hacerlo. Entonces ya veréis cómo todos vienen a verle. ¿Quién? Ah, todo el mundo. Pastores, sabios, nobles, señoras, obispos, todo el mundo. Hasta el mismo alcalde. Habrá miles de personas rodeando nuestro establo para alabarle. Ya lo veréis. Vamos deprisa. Hola. ¿Ya estás mejor? Uy, se ha roto la botella. La hemos traído nosotras. Y el pan también. ¿Vosotras? No hemos podido traer más. No te he traído comida, pero te doy mi gato. Se llama Águila. No se lo hemos dicho a nadie,
Ni lo diremos hasta que estés mejor, si te parece. No. No se lo digáis a nadie. Sabemos quién eres. Nosotros te cuidaremos. Y te traeremos mejor comida la próxima vez. Buenas noches, buen Jesús. Que duermas bien. ¿Habéis venido directamente de la escuela a casa? Sí, papá. ¿No os habéis entretenido por el camino? No. Eso está bien. No quiero que os quedéis por ahí charlando con la gente. No habéis hablado con nadie, ¿verdad? Con el señor vicario. No. Yo me refiero a desconocidos. ¿Habéis hablado con algún desconocido? No. No debéis hablar nunca con gente a quien no conozcáis. Hay gentes muy raras por ahí estos días. Hombres muy extraños. Y no quiero que habléis con nadie que no sea del pueblo. Katy, ¿qué estás haciendo? Nada, tía. ¿Qué tienes debajo de la mesa? Nada, tía. Algo estáis tramando entre las dos. Y tú también sabes de qué hablo. ¿Qué tienes en la mano? Yo nada, tía. A ver si coméis como es debido. No olvidéis lo que os he dicho, ¿eh? Que no lo tenga que repetir. ¿De acuerdo? Sí, papá. Vámonos ya. ¡Vamos! ¿Tenéis ya todo? No grites. Aquí está. Una pastilla de jabón, pasta de dientes y un trozo de bizcocho. Eso llévalo tú. Oye, ¿y si se entera la tía? ¿Qué va? No se dará cuenta. ¿Y no crees que es pecado? No. ¿No ves que esto lo hacemos por él? Vamos. Tú se lo has dicho, ¿verdad? No, yo solo se lo he dicho a Jackie Greenwood. Te encargué que no se lo dijeras a nadie, Monicaco. Yo no se lo he dicho a nadie, solo a Jackie. ¿Queréis vosotros? Hemos venido a verle. ¿A quién? A Jesús. Sí, a Jesús. Pues no podéis verle. Sí que podemos. Jesús no es propiedad particular tuya y todo el mundo puede verle si quiere.
todo el mundo no. Os dejaré que le veáis si guardáis bien el secreto. Tenéis que prometérmelo. No puede saberlo nadie más que nosotros. ¿Lo prometéis? Porque si no me hacéis caso, vendrán los malos y se lo llevarán como la otra vez. ¿Lo entendéis? Venid. Tenéis que pasar por delante de nuestra casa y luego dar la vuelta. Nan y Charlie os dirán por dónde. Pero no arméis jaleo, ¿eh? No puede veros nadie. Esperadme allí. Yo iré enseguida. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces cállate. Aquí tienes la compra, tía. Voy a jugar un rato. Bueno, procura no mancharte de barro. Tenéis que esperar aquí hasta que yo os avise. Arrimaros a la pared. Nan, dame todo eso. Esperar. Te he traído lo que te prometí. Uy, ¿qué te pasa en la pierna? Nada. Pero si me quieres ayudar, trae agua y un trapo para vendarme. Sí, señor. Mandaré a Charlie por ello. ¿Charlie? Mi hermano el pequeño. Ya. ¿Quién más lo sabe? Charlie, mi hermana y los demás niños. ¿Los demás? ¿Hay más? Sí, amiguitos nuestros, pero son muy buenos. Ya podéis entrar, pero sin armar escándalo. Trae un poco de agua del pozo. ¿Dónde? Hombre, busca cualquier cosa por ahí. Vamos a saludar. ¿Por qué no le saludáis? Hola. Hola. Hola, Jesús. Hola, hola. Jesús. Yo te he traído un regalo. Está dentro. Es una pulsera mía, ¿sabes? Es muy bonita. Yo te he traído tu libro. No, lo de los panes y los peces. No, lo del centurión. Anda, ¿quieres? Sí, cuéntanos algo. Anda, cuéntanos una parábola. Por favor, cuéntanosla. Cuéntala. 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 ¡Callad!
No debéis hacer tanto ruido. Si os estáis calladitos, os leeré una cosa. Sentaros. Ruth Lawrence era la azafata. El pasajero dijo: sí, señorita, aquí está mi billete. Y se lo dio. Les interrumpió el altavoz. El locutor estaba diciendo en aquel momento: vuelo 504 para Hamburgo. La he cambiado de establo, pero sigue mal. ¿Cuánto tiempo lleva así? Unos días. Hola, Peque. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira qué botas. Cierra ese grifo. Ruth Lawrence era todavía muy joven. La más joven del aeropuerto. Tenía 17 años. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Vamos a ir a ver la ternera? Sí, pero tú no puedes venir. Quédate aquí. Mala suerte con el tiempo, ¿eh? Debimos llegar la semana pasada. Sí, hubiera sido mucho mejor, pero aún así se ganará dinero. ¿Ganar dinero quién? Yo no. Pues yo no puedo quejarme. ¿Qué estáis haciendo aquí? Vamos, vamos, fuera. Marchaos todos a jugar por el campo. No puedo quedarme yo, papá. No te necesitamos aquí para nada. Por favor, déjame. Soy yo la que la cuido y me conoce. Bueno, quédate. Pero procura no estorbar, ¿eh? Menos mal que la enfermedad no es de la boca. Sería peor. Aquí está. Bueno, vamos a ver qué te pasa. ¿Ha dejado de comer? No, sigue comiendo bien. Ven aquí. Ven aquí, que no voy a hacerte daño. Vamos. Quiero verte la boca. Nah, pues no me parece que tenga nada importante. Podía haberme ahorrado su visita. No me extraña que diga que gana dinero. Sea como sea, la reconoceré ya que estoy aquí. Lo que fuera parece que ya se le ha pasado. ¿Piensa conservarla? Eso es lo que pensaba. Pero ahora no sé. Mire, si son predispuestas al cólico, lo mejor es deshacerse de ellas cuanto antes. Pero en fin, allá usted. Ahora ya está bien. La llevaré con las demás y me desharé de ella la semana que viene. Si quiere un consejo, es lo mejor que puede hacer. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo, niña? Mire cómo cuida las cosas. Gracias. No tienen cuidado con nada. No sé en qué están pensando estos hijos. Ya se han ido. ¿Te pasa algo? No, nada. Tengo que buscarte un sitio más seguro. Gracias por no delatarme. Nosotros no te delataremos. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudáis? Tú y los demás niños.
Porque te queremos. Ah, se me olvidaba. Te he traído esto. ¿Qué es? Un retrato tuyo. Pero debe estar hecho hace mucho tiempo. No tienes que preocuparte por nada. No dejaremos que los mayores te encuentren. Con nosotros estás muy seguro. Muy seguro. ¿Qué es eso? Nada. Pues dámelo si no es nada. Sabemos una cosa que tú no sabes. Yo no he visto a Jesús. Yo no he visto a Jesús. Otra vez. Yo no he visto a Jesús. Otra vez. Yo no he visto a Jesús. A ver, ¿quién más le ha visto? ¿Nadie más? El que lo haya visto, que lo diga. Yo lo he visto. Ya podrás, grandullón. Sí, le ha visto ella y nosotros también. Y yo también, para que lo sepas. ¿Lo tienes ya? No, estoy buscándolo. Nada, que no lo encuentro. No lo encuentras, ¿eh? Entonces, ¿qué es eso? ¿Ya había mirado yo ahí? Pues no has mirado bien. ¿De quién es esto? No tengo ni idea. Precisamente he mirado por ahí nada más entrar. Y luego he mirado por el otro lado. Está bien, cállate, 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 está bien.
¿Dónde está el mío? ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo quieres que lo sepa yo? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué ocurre? ¿Tienes tú mi gato? ¿Qué gato? El que te di. No, yo no lo tengo. Yo te lo di para que cuidaras de él. Pues no lo tengo. ¡Ha muerto el gato! ¡Ha muerto el gato! ¡Ha dejado que se muera! Se ha ido al cielo, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad que el gatito se ha ido al cielo? ¿Qué te pasa? ¿Es verdad lo que dice la Biblia? ¿Qué? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué él no es bueno? ¿Quién? Jesús. Hará cosas por otros, pero por mí no ha hecho nada. Porque no es él. Es un hombre cualquiera. Es él, Charlie. No, no lo es. Porque yo le he dado mi gato para que lo cuidara y ha dejado que se muera. La Biblia dice que él cuida de los animales y no lo ha hecho. Sí lo hace. Es que... Bueno, tendrá que dejar que algunos se mueran, digo yo. El gato era mío, no suyo. No puede quitar la muerte. Él sabrá por qué. Yo no sé. Debe tener sus razones. Aunque nosotros no lo entendamos. Yo me enteraré y te lo diré. ¿Quieres que me entere? Di. ¿Quieres? Esto hacen 15. ¿Me da una botella y dos pajas? Sí.
señor vicario. Hola, Linda. No soy Linda, soy Katy Bostock. Es verdad, Katy. Naturalmente. ¿Puedo hablar con usted? Usted sabe que él curaba a la gente, ¿no? Me refiero a Jesús. Una vez curó a un ciego. Así es. Y también podía resucitar a los muertos. A Lázaro. Pero tendría que dejar que muriese alguien. ¿Por qué dejaba que murieran los demás? Pues verás. Como nacen muchos niños y el mundo sigue siendo del mismo tamaño, claro está. Los de aquí tenemos que dejar sitio a los que vienen. ¿No te parece lógico, pequeña? Sí, señor. El Señor nos lo da y el Señor nos lo quita. Eso dice la Biblia, ¿recuerdas? Sí, señor. El Señor tiene que pensar en muchas cosas, no solo en si se muere alguien. Le preocupa mucho más lo que hacemos aquí y en el mundo. Nosotros le hacemos mucho daño a cambio del bien que Él nos hace. No hay que ir muy lejos para ver personas que ofenden al Señor. ¿Qué me dices de cuando vosotros y otros niños os lleváis los canalones y otras cosas de la iglesia? No es por lo que valga, es porque es la casa de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con Jesús. Pues eso se va a acabar. Yo terminaré con ese vandalismo, no lo tolero. En lo sucesivo tomaré medidas muy severas. Sí, señor. Díselo a tus amiguitos. No lo sabe, ¿verdad? Hola. ¿Qué me traes hoy? Pues unas salchichas, queso y un trozo de dulce. No he podido coger nada más. No habrás traído ningún pito. ¿Un qué? Un pito. Pitillos, cigarros. Ay, no. Yo no sabía que tú fumabas. No, claro. Antes no fumaba. Pero ahora fumo algunas veces. Procuraré traerlos. ¿De dónde coges todo esto? De la cocina. ¿Es que no hago bien? Si no te descubren, sí. Pero si se entera tu madre. No tengo. Está contigo. En el cielo. Sí. Claro. ¿Quién cuida de vosotros? Mi tía Dolly vive en casa con nosotros. Cuida de mí, de mi padre, de Nan y de Charlie. Mañana es su cumpleaños. Ya lo sabes. Sí. ¿Qué día es? El cumpleaños de Charlie mañana. No, digo hoy. Ah. Jueves. Tengo que irme enseguida. Y te vas muy lejos. Sí. ¿Tendrás tiempo para que te vean otros niños antes de que te vayas? No. Bueno, no lo sé. Lo pensaré. Katy está tardando mucho, ¿no es verdad?
si te estás quieto. Si no está aquí antes de 5 minutos, veréis lo que es bueno. Pues sí que... ¿Crees que llegará antes de que yo cuente 100? Voy a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué has dejado morir al gato? Es que tengo que pensar en tantas cosas. Oye, ¿quieres hacerme un favor? Pero no tiene que saberlo nadie. No debes decirlo, ¿entendido? No te preocupes. Creo recordar que por aquí hay un túnel junto a un canal o a un depósito o algo así. Hace mucho que no he estado en este pueblo, ¿sabes? Sí lo hay, el túnel de Castlewood. Está muy cerca de aquí, pero ya no lo utilizan. Ese debe ser. Debajo de una de las vías, a unos 30 metros de la entrada de arriba aproximadamente, hay un paquete envuelto en un saco. ¿Crees que podrás encontrarlo? Sí, lo encontraré. Eres una chica muy lista. Quiero que vayas tú sola y no lo abras. ¿Eh? Ahora mismo voy. ¿541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Dónde está tu hermana? Ha dicho que nos iba a llevar a verle. ¿Y lo hará? ¿Cuándo? ¿El año que viene? No, mañana. Eso mismo dijiste ayer. Mañana es el cumpleaños de Charlie. Oye, ¿a ti quién te ha preguntado? Nadie. Lo que sé es que os llevará mañana. Como no lo haga, iré yo solo a decirle unas cuantas cosas. Díselo tú de mi parte. Keita. No le invites al cumpleaños de Charlie. Claro que no. No sé, no lo veo bien. ¡Ven acá! Nah, es una niña. Se acabará la fiesta. Yo sé de alguno que ya debería estar en la cama. Vamos a jugar a la gallina ciega. ¡Sí! ¡Sí! Muy aburrido. Tú te callas, tonta. Yo me taparé los ojos y te cogeré a ti.
Papá, dile a Charlie que se esté quieto de una vez. Vamos, Charlie, ten cuidado, hijo. Te estás poniendo pesado. Quiero ser yo la gallina ciega. Es mi cumpleaños. ¿Tienes un pañuelo, papá? ¿Eh? Sí, papá, ¿puedes ser la gallina ciega, A mí me es igual quien sea la gallina ciega siempre que os portéis todos bien. Ven, a ver si os sirve este trapo. Ha dicho papá que yo soy la gallina ciega. ¿Es verdad? Sí, mujer, déjala y aprovechaos porque es el último juego por hoy. Papá. No empieces tú ahora, que bastante te has divertido. Anda. Uy, está demasiado apretado. A propósito, para que no hagas trampas. Dame una taza de té si todavía queda. Tendrás que coger una taza de las buenas. De modo que ten cuidado. ¿Dónde está la botella de Oporto? Yo qué sé, a mí no me preguntes. Pues no está aquí. Te lo habrás bebido tú. Yo ni siquiera lo pruebo, ya lo sabes. No lo tomé más que el día que acabó la guerra. Y no me gustó. Oye, Katy, ¿has cambiado tú de sitio la botella de Oporto? Cuidado con lo que hacéis. Bueno, basta ya, se acabó, dejad de jugar, silencio. Hoy, ahora a comer la tarta. El que quiera un trozo que forme cola delante de la tía Dorothy. Bueno, no me volváis loca. ¿Para quién es ese? ¿Ese? Pues para mí. No, no digo ese. El otro. Es para Jesús. ¿Para quién has dicho que era eso? ¿Cómo has dicho que se llama? Jesús. Ese no es Jesús. Es un hombre cualquiera. A ver, dame eso, rápido. Vamos. Jackie, ve a buscar a Raymond y a los demás. Ronnie, David, Jenny, traer a todos los chicos que podáis. Daros prisa.
Tú quédate aquí y no te muevas. No le dejes salir. Yo vuelvo enseguida, Eddie. No vayas para allá, Katy. Ven conmigo. Quiero ir a verle. Ven conmigo. Quiero verle otra vez, papá. Es que tú no sabes quién es. Tú no entiendes. Que no entiendo. Tú sí que no entiendes nada. Oye, no es quien tú crees. No sabes quién es. Claro que sé quién es. Mejor que tú. Es Jesús. Tiene una pistola. Es peligroso. Dices todo eso porque le queréis coger como la otra vez. No podéis dejar en paz a nadie. Pues yo voy a verle. Digas tú lo que digas. Basta ya, Katy. Tú no vas de ninguna manera. ¡Vamos! Por favor. ¡Vamos! Por favor, papá, ¡vamos, suéltame! ¡Vamos! ¡Obedece! ¡Katy, obedece! ¡Quiero verle! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Vamos por favor, ya! Por papá. Escuchadme todos. No salgáis de casa para nada. Fijaos bien, pase lo que pase, no salgáis de aquí. Haced lo que os digo. Está cerrado, ha ido al cementerio. Yo no me lo podía creer. Dígame. Es imposible. Habiéndole visto antes, no podía. Para el inspector. Es para usted. El teléfono. Ah. Diga. Sí. Bien. Ya lo tienen, Frank. ¿Qué estará haciendo? Escúchame. Jesús. Jesús, ¿me oyes? Háblame, Jesús, háblame. Una cosa.
los cigarrillos. ¿Has traído cerillas? Se me han olvidado. No importa. No me van a hacer falta. Yo no te he descubierto, ¿sabes? Ha sido Charlie, pero no lo ha hecho a propósito. Es que no se ha dado cuenta. ¿Qué más da? Yo sé que él no quería hacerlo. Le perdonarás, ¿verdad? Sí. Tía Dolly ha ido a llamar a la policía. ¿Qué vas a hacer? ¿Piensas escapar esta vez? Todavía no lo sé. No depende de mí. Hay muchos niños que te quieren y que van a venir a ayudarte. Sé que vendrán. Los he llamado yo misma. ¿Has oído lo que he dicho? Sí, lo he oído. Nosotros no te hubiésemos descubierto. ¡Créeme! ¡Nunca! ¡Ya están llegando! ¿Qué vas a hacer, Jesús? Tienes que hacer alguna cosa. ¡Tú lo puedes todo! ¿Es eso lo que creéis? Sí, sí, todos creemos en ti. A la orden, señor. Creo que está en ese establo. Tú quédate aquí. Yo iré con Wilcox y un par de hombres. Cubre la parte de atrás. ¿Pero de dónde sale tanto demonio de crío? No lo sé, señor. Bueno, despejen esta zona y no olviden que tiene un arma. Vamos, Frank. Ya vienen, date prisa. Vamos, date prisa. Te volveremos a ver. Sí, me veréis. ¿Qué has dicho? No te he oído. He dicho que sí. Que me veréis. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Vamos, nena, ven conmigo. Te lo prometo. ¿Estás ahí, Blackie? ¿Vas a ser buen chico? Piénsalo, Blackie. Será mejor que te entregues. No vayas a estropearlo al final.
Te hará falta algo más que esto. ¿Se ha ido? Sí. Ahora no habéis podido verle, pero me ha prometido que volverá.